¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión. Hablemos de arbitraje deportivo. Hoy nos acompaña el árbitro internacional de voleibol de Sala y Playa, Miguel Ángel Ramírez Rivera, quien, es, quien nos expondrá el tema El desarrollo del jueceo y arbitraje deportivo en los Juegos Olímpicos. Antes de iniciar la plática, me permitiré leer una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El profesor Miguel Ángel Ramírez es árbitro internacional de voleibol de sala y playa por la Federación Internacional de Voleibol, supervisor de arbitraje internacional por la misma federación, supervisor e instructor de arbitraje de la Confederación Norte-Centroamericana de Voleibol, Norseca, y vicepresidente de la Comisión de Árbitros de Voleibol de la UNAM. Además, el profesor Ramírez participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China 2014. Asimismo, participó en cinco Juegos Panamericanos y cinco Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pues bien, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Miguel Ángel Ramírez. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Jaime. Bueno, buenos días a todos y las agradezco mucho el, el poder eh, estar ante ustedes. Es un honor. Este, yo que pertenezco a la Comisión de Árbitros de aquí de la UNAM, estoy, eh, comentaba que casi soy de casa y estoy con mucho gusto aquí para, para explicar lo que es el jueceo referente en, en Juegos Olímpicos. Este, y iniciaremos con la presentación. ¿Sí se ve? Eh, ¿Sí me escuchan? ¿Sí, sí se ve, eh, profe? Profe, ya compartí la pantalla. ¿Sí, sí me está escuchando? Bueno, continuaremos entonces sí. con la presentación. Sí, 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 adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Este, es que para confirmar. Este. Eh, vamos a presentar el tema, lo que es el desarrollo del juez y arbitraje deportivo en Juegos Olímpicos. Eh, les voy a dar a continuación la definición, lo que es, lo que es un árbitro y eso, y eso incluye para cualquier deporte. Este, recuerden que eh, un deporte, un, el desarrollo de cualquier deporte no, no va solo, siempre va acompañado con el, con el juez, que es el que se encarga en un momento de impartir este, y imponer lo que son las reglas, del de deporte que correspondiente, ya sea eh, voleibol, fútbol, básquetbol fútbol americano este, diferentes deportes aquí les voy a dar algunas de las explicaciones este, o, o definiciones de lo que es el árbitro el árbitro es la persona que se encarga de velar por el cumplimiento del reglamento de la disciplina en cuestión todos los participantes tienen que acatar sus órdenes ya que es el máximo responsable dentro del campo de juego Recuerden que un, un árbitro para poder ser, este, en todo caso respetado en, en, dentro de una cancha debe saberse eh, claramente lo que es el reglamento en cuestión de cada deporte. Debe manejarlo, debe saberlo, este, eh, definir y poderlo imponer durante cualquier evento deportivo. Continuaremos. Los árbitros y jueces y oficiales constituyen un eslabón fundamental y decisivo en la organización y desarrollo de los eventos deportivos. Son los encargados de impartir justicia y aplicar los reglamentos oficiales. Forman parte de nuestra sociedad como educadores. Nosotros eh, tenemos un papel principal y fundamental para cualquier, este, en cualquier deporte, eh, principalmente lo que son categorías infantiles. Ahí nosotros eh, eh, fungimos como educadores como, eh, por ejemplo, a los niños pequeños poderles es decir eh, cuándo es falta, porque, a, a, por ejemplo, si algún jugador de los juveniles eh, comete alguna falta y que le saquen una tarjeta, pues sepan exactamente por qué se le sacó una tarjeta o cuál fue la marcación que se le hizo a tal o cual este, acción que haya cometido el, el jugador, este, alguna falta, y nosotros eh, tenemos que explicarle. Inclusive en la actualidad algunos nos... nos, nos toca que muchos jugadores pues van a jugar pero a lo mejor les aplicas una regla y por qué por qué empiezan a reclamar por qué este por qué la marcamos Muchos, muchos de las jugadoras no saben el reglamento y eso es importante en nuestra en nuestra persona saber exactamente cómo explicarles cómo este eh, poderles este definir lo que es la falta que se le que se le marcó a tal a los jugadores a, a tal o cual jugador o a las jugadoras Propician con su actuación los éxitos del deporte y evalúan el proceso en su desarrollo y fin. La preparación de los árbitros o jueces deportivos debe estar dirigida al desarrollo de las competencias, ya sean nacionales o internacionales. Esto es muy importante. El jueceo, el jueceo va de la mano de cualquier deporte. Siempre debe ser en el mismo nivel este, eh, para el mismo desarrollo de los jugadores. Por, por ejemplo, árbitros que son jóvenes, que son novatos pues siempre van a empezar con categorías menores, con categorías infantiles donde este, no es tanta la presión y, y ellos van ag agarrando aparte experiencia poderles definir y poder ellos definirse como árbitros para, para ir este, elevando su nivel. Así conforme vamos este, escalando las, los diferentes niveles en, 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 en el deporte, pues así mismo es ese mismo hábito de ir a la par, preparándose y eh, eh, no sé, por videos ahora ya es en la actualidad este, eh, encuentra cualquier situación, cualquier definición cualquier este, eh, videos de deporte, de, de jueceo también, que nos ayuda a nosotros eh, eh, aumentar nuestro, nuestro conocimiento para, para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible aparte de las reglas y por ejemplo en, en este caso en voleibol, nosotros manejamos lo que es el reglamento en, en su en su totalidad, unas guías de arbitraje que también va a la par de lo que es el reglamento porque nos, vi, nos va guiando cómo es el procedimiento en cada una de las reglas que nosotros tenemos en, en el reglamento. Aparte, llevamos un libro de casos. Ese libro de casos es muy, muy importante y se maneja en muchos de los deportes donde a, ahí se manejan casos específicos, casos este, a veces fortuitos que que uno los tiene que estar leyendo continuamente para poderse empapar de qué poder hacer o cómo poder reaccionar en cualquier este, en cualquier eh, eventualidad para ser, para ser árbitro hay que tener amor por el deporte al, al que aspiran ser árbitro o juez pues, si no tienes esa ese, ese cariño ese amor o esa es, ese deseo de realmente llegar a ser árbitro este pues, la verdad nunca vas a llegar a ser un árbitro, buen árbitro. Muchas veces yo he visto a algunas eh, personas que pues no llegaron a ser un, un árbitro. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor nada más eh, tratan ellos de, en una base empírica, a lo mejor ir a arbitrar, ¿por qué? Para, para tener un, un recurso económico. Pero no, esto, si tú quieres realmente llegar a ser un árbitro reconocido, en este caso más adelante ya les explicaremos el poder llegar a unos Juegos Olímpicos, este, es importante tener ese amor al deporte otro de los puntos importantes es ser responsable tener buena presencia tener actitud para el deporte ser respetuoso ser honesto ser imparcial y ser justo todos esos puntos son eh, eh, la verdad imprescindibles para cualquier árbitro un árbitro que por ejemplo eh, se presenta por ejemplo muy pulcro este con la debida este eh, personalidad dentro de la cancha siempre a lo mejor los jugadores, los mismos jugadores se van a dar cuenta, ah, este árbitro, pues se ve que es profesional, se ve que es, que es este, que sabe a lo, a lo que viene. En cambio, si ve a una persona que llega en pants, que llega sin uniforme, eh, desaliñado, y este, y pues nada más sabe que va nada más por a cumplir, eh, eh, sacar adelante el, el juego, ¿no? Por eso es muy importante para cualquier árbitro eh, eh, todos esos este, puntos o características para poder este, tratar o querer realmente llegar a ser un buen árbitro. Ahora vamos a pasar a lo que es el proceso de formación. Para llegar a ser un árbitro reconocido, debe estar afiliado a un grupo o comisión oficial. Siempre es importante que, si tú quieres en, en tus objetivos o metas de llegar o de trascender a, a niveles altos, tienes forzadamente que estar dentro del deporte, este, o sea, federado o reglamentado oficial de, de cualquier parte, de cualquier estado, de, de aquí de la ciudad o que esté afiliado a la Federación Mexicana en este caso de, del deporte que sea, es, es importante estar afiliado para realmente ir tomando los pasos específicos para, para ir trascendiendo y poder llegar a un una, este, a un nivel más alto si, si realmente lo deseas Parti eh, todo esto cuando ya realmente te estás afiliado a una comisión, vas a tener cursos cursos que debes aprovechar al, al máximo este, para poder este, ir aprendiendo y que te vayan conociendo también todas las diferentes comisiones a nivel nacional cuando vas a un curso nacional ah, pues te encuentras esta persona que al rato te la vas a encontrar en un campeonato nacional o en un campeonato internacional por eso es importante tú darte a conocer y, y, y que sepan quién eres tú para que puedas este, demostrar tu valía como árbitro en este caso participar en todos los cursos que se puedan presentar tanto dentro como fuera de tu comisión Tener una actividad constante en todos los torneos conforme a tu crecimiento, ir a torneos de un nivel cada vez más superior, siempre poniéndote y superando metas. Recuerden que nosotros, este, el proceso siempre debe ser desde de, de las bases, el, lo que es el bol este formativo con categorías menores ahí, por ejemplo, ahí, aquí a nivel nacional tenemos eh, campeonatos nacionales que son, por ejemplo, de eh, categoría infantil, luego juvenil, luego ese superior y luego la la máster, que es, es la, se puede decir, la máxima categoría. Y este, y también por eso es importante tener una actividad constante. Si tú nada más vas por un momento, nada más a, a algún torneo, pues no, nunca vas a, este, a, a realmente empaparte realmente lo que tú quieres, que realmente deseas de ser un árbitro, este, un caso profesional o este, o internacional. Cada vez tendrás más objetivos más altos al participar en torneos nacionales e internacionales. Que te darán un ranking cada vez más alto. Recuerden que yo les comenté ahorita: en cuanto vamos, uno ya está afiliado a una comisión y va tomando los diferentes cursos y que van subiendo de nivel y de categoría, te van a, a nivel nacional, siempre hay una comisión nacional de arbitraje del deporte que sea, eh, de cualquier deporte, este, donde van formando un ranking un ranking, no, este árbitro va muy avanzado, este árbitro, la verdad, sí, yo pienso que ya puede ir a un campeonato de, nacional de primera división. Todo eso es parte de nuestra formación como árbitros. Esto es a, ni, a nivel nacional. A la par, yo esto, en todos los cursos que yo participo, este, tanto a nivel nacional como internacional, eh, por ejemplo, en Centroamérica, que es muy, eh, donde más este, hemos tenido cursos, lo importante que les digo es el inglés. El inglés, la verdad, es el idioma universal para cualquier torneo internacional. Esto te dará un plus para tomar cualquier curso internacional y aprobarlo. Aquí yo he visto inclusive situaciones y, y lo he constatado, hay árbitros que tienen la capacidad, la experiencia, pero la verdad para poder desarrollar cualquier juego a cualquier nivel, en cualquier este campeonato mundial, Juegos Olímpicos. Pero ¿qué pasa? Nunca fue tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque no tuvo el inglés. No tuvo ese plus para poder este, avanzar al siguiente nivel, que es tomar su curso internacional. Eso, la verdad, yo he visto a compañeros, como les comentaba al principio, este que compañeros que tenían toda la experiencia para poder llegar, no llegaron, pero llegó otro que a lo mejor más inexperto, más joven, pero tenía el inglés, y el inglés, y presentó el curso en inglés, y fue. fue por ejemplo, hay nominaciones de, de nuestra confederación de, o de la Federación Internacional. Va a haber un curso internacional. ¿Quién va? Pues el único, el que sabe inglés. Y eso, la verdad, para cualquier árbitro que realmente quiere trascender, es importante. Por eso, este, yo les pido por favor que ese, ese, ese punto es muy importante. El plus de poder, este, eh, estudiar o practicar el inglés para que nosotros podamos, este, trascender y podamos llegar a hacer árbitros internacionales. Aquí en este proceso ya una vez que que uno por ejemplo con con la eh, con el curso en todo caso que hemos tenido a nivel nacional nos ganamos el derecho a, a representar a nuestro país en un curso internacional para árbitros. No hay muchos pero sí este si sí son específicos y ya el árbitro que sabe el inglés es el que va a ir. Aquí vuelve el proceso porque ya con el caf, gafete de árbitro internacional cuando nosotros tom tomamos un curso siempre nos dan unos requisitos. Después de haber, de haber tomado y aprobado el curso internacional, nos dan ciertos requisitos. Por ejemplo, tener eh, en este caso en el voleibol que es mi especialidad, tener siete juegos este a nivel internacional como como principal y siete como segundo. Es una vez pasando y con y, y con calificación eh, aprobatoria este ya nos dan a nosotros nos consideran para árbitros eh, internacionales. Ahorita se modificó que ahora como ya hay tantos árbitros internacionales, ahora primero tienen que ser eh, candidatearse o, o tomar el curso para árbitro continental y eso ya es a nivel mundial, en este caso en el voleibol, este, primero vamos a hacer árbitro continental y en, y en base a todo eso, ya nos van a dar un ranking para nosotros calificar para poder ser, tomar el curso para árbitro internacional, ya eso nos, nos están poniendo como otro paso más para poder llegar, a nosotros a lo mejor no fue tan difícil porque nosotros eh, con el curso internacional, pues ya fuimos árbitros internacionales y ahorita afortunadamente ya, ya hasta me retiré, y, pero sí ese es el proceso. Aquí vuelve el proceso, como les comentaba, porque ya con el café de árbitro internacional tienes que prepararte para todos y cada uno de los torneos que seas nominado y dar tu mejor trabajo, porque en cada torneo te dan una evaluación, mantener un nivel óptimo y así también tendrás un ranking internacional, que al igual que cualquier jugador o equipo te dará la puntuación para lograr el gran sueño de ser árbitro olímpico. Nosotros somos iguales que los jugadores. Los jugadores, los, en este caso por equipos, tiene que hacer su mejor esfuerzo, ir a eliminatorias, ya sea, este, eh, por ejemplo, centroamericanos, después panamericanos y o un tour mundial que hay para poder lograr el ranking. Cada torneo en el que participa se da un ranking y ese ranking te da la posibilidad de poder accesar a, a unos juegos olímpicos a los jugadores y a nosotros en base a nuestras actuaciones en todos y cada uno de los torneos en los que nos envían como árbitros este ya sean neutrales o como árbitros internacionales a cualquier campeonato mundial centroamericano panamericano eh, eh, de clubes también que ten, que tenemos aquí en el área en un momento dado eso te va dando el ranking y a nivel mundial, que tenemos un Tour Mundial de Voleibol de Playa y Voleibol, eh, que se llama la Liga de las Naciones. Y también este, tenemos eh, la Liga Mundial, también el Grand Prix, que ahora ya, ya cambió el nombre. Pero sí, este, eso te da un ranking. Ese ranking, ese lo van sumando, lo van sumando. Y, y las autoridades que de la Federación Internacional, de la Comisión de Arbitraje, de cada deporte, ya te dicen este es el, el que va representando a esta confederación porque el mundo está de, eh, dividido por confederaciones, igual que en cualquier deporte. En este caso, la Norseca, que es el, el voleibol, que abarca desde norte, Centroamérica y el Caribe, ahí nosotros, este, bueno, para Juegos Olímpicos van solo cuatro árbitros, y de esos cuatro, de todas las naciones que, que componen la Norseca, desde, les comento desde Canadá hasta Centroamérica y el Caribe, solo cuatro árbitros. Y los mejores cuatro árbitros de esa confederación, imaginen qué cantidad de, de, de países hay. Por ejemplo, en las islas, cada, cada isla pues cuenta como un país y, este, y tienen sus árbitros, pero nada más van cuatro árbitros a, eh, representando a esa, a esa confederación. Por lo tanto, es importante man mantener un ranking a nivel internacional y mundial para poder este, ser considerado para ser eh, eh, árbitro olímpico. Pasaremos al... Al siguiente aquí este, puse un, algunas fotos de diferentes deportes. Lo importante y lo básico para cualquier deporte es tener un árbitro. Aquí tenemos un, un juez de, de boxeo, una, una juez de, de voleibol, que es, este es de Canadá, digo, de perdón, de, de España, una de las mejores a nivel mundial, jueces de fútbol americano, ampayer y ahí pues me puse yo también porque ya no encontraba más fotos de árbitro en voleibol de playa, ahí estamos en Londres y también de fútbol. Sí, es, y eso es en cualquier deporte, digo, siempre vamos a tener, en, en cualquier deporte de, van a ir los mejores. Únicamente los mejores van a Juegos Olímpicos y es el sueño para cualquier, este, para cualquier atleta. Aquí este, ya eh, comenzamos parte de la presentación donde yo he participado, inclusive en, eh, como tuve lo, la oportunidad o la fortuna de tener los dos gafetes a nivel internacional, participé en, en, en voleibol. Este, que es muy elegante, es más serio, ahí sí, por ejemplo, eh, la, la gran diferencia aquí en este aspecto es que el voleibol, nosotros tenemos un partido, o a veces hasta o, dos partidos al día, un día antes nos manda la nominación, a lo mejor vas de principal en el primer partido a las 10 de la mañana, y a lo mejor una reserva a las 12 del día, o a la una de la tarde, un reserva, y ya es todo, es todo este, lo que tienes en todo el día, tienes todo el demás día para poder estudiar, o poder, para poder caminar a lo mejor. Ese es, ahí hay una gran diferencia. Entonces, en voleibol de playa, aquí estamos también en, en China, este, participando en, en el Grand Prix eh, y al final una foto aquí en, en la UNAM, en el, en el rondón cerrado, ahí participando en un torneo de, de Telma telcel este, este, que hubo hace, hace poco. Y, y aquí tenemos las grandes satisfacciones de de poder, la, la anterior que les mostré es, es eh, de mis participaciones de algunas que tuve en, eh, en voleibol, que le llaman voleibol de sala pero en voleibol, a nivel mundial le llamamos nada más voleibol y aquí es voleibol de playa, es beach voleibol aquí hay algunas de mis participaciones en algunos eventos importantes hay algunas, ahí tenemos por ejemplo este, de Londres, de Sydney de, de Beijing este, aquí en, en la UNAM en el complejo de, de voleibol de playa que tenemos en la UNAM y participaba participamos bastante con los torneos eliminatorios o de Conade o de Conde que tenemos eliminatorios aquí en, en, en el complejo de voleibol de playa que está muy hermoso y es uno de los mejores a, a nivel bueno yo que he visto particular de escuelas o, o este eh, que tenemos unas canchas de, de voleibol tan, tan buenas aquí les quiero comentar un, hay muchas este imagínense lo que un árbitro debe de tener el carácter eh, el poder nosotros soportar a lo mejor la presión eh, aparte de que nosotros ya tenemos la experiencia ya tenemos la, la así que todas las armas para poder desarrollarnos en unos Juegos Olímpicos este tenemos este superar ot otras situaciones eh, lo que es el, el, el la presión del público ¿no? tener 15 mil 20 mil este espectadores y aparte es transmitido a todo el mundo es una presión no se crean eh, este a la vez que es muy, este, muy grande la presión, es muy bonito el poder disfrutar y saber que tú eres la máxima autoridad dentro de un juego, este, en ese tipo de, de eventos, este, a la par, esto ha venido revolucionando, eh, nosotros cada año en, y en cualquier deporte hay cambios en las reglas, hay modificaciones, ahora lo que ha entrado en, en práctica son las, las nuevas tecnologías, eh, lo que eh, en voleibol se llama el challenge, que lo que es el en el fútbol es el, el bar, donde eh, puedes tú checar una, una jugada dudosa en base a videos. Nosotros a veces nos ponen en el, en, el, en el poste del primer árbitro una tableta donde nos pasan el, el replay del, 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 de la jugada para saber y ya nos dicen también por audífono. Hay veces que no podemos ni su, nosotros bajar, por ejemplo, en un tercer set. Este, tenemos que bajar a, hacer, a volver a realizar un, un, un sorteo en caso de que los dos equipos hayan ganado un set y, y nos es difícil, ¿por qué? porque nos ponen micrófono, nos ponen este, eh, audios este, las que le llaman aquí al, a los oídos, ¿cómo se llaman? Las, bueno, este los <laughs> micrófonos, los, los audífonos también, y aparte este eh, conectado a la tableta sí la verdad es difícil desconectarse para poder y a veces el segundo árbitro es el que hace nuestra 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 función ya para hacer el, el sorteo al final aquí les quiero comentar una pues eh, se puso una anécdota tremenda este la que estoy ahí haciendo el sorteo esos equipos eh, son parte de las experiencias que uno como juez eh, ya ya dentro de juegos olímpicos este debe uno a, a veces sortear y debe uno hacer lo mejor posible, sacando la, lo mejor de uno de, de su experiencia, este partido era Rusia y Georgia en, en Beijing, en ese tiempo estaban en guerra, imagínense, este, yo cuando, cuando llegaron las jugadoras, llamé a las capitanas y llamé a las cuatro jugadoras y les pedí que en ese momento se dieran un abrazo a todas, la verdad, fue un gesto, este, enorme, ese partido, cuando me dijeron, no, este partido, Miguel, por favor, te lo encargamos, es, es importantísimo, es este, y tiene mucha trascendencia, bueno, ok, yo no sabía en ese momento también cómo te desconectas, te metes tanto en el, lo que son los Juegos Olímpicos, este, en concentrarte, pero nos dice, no, es que en es, estos países están en guerra, ¿cómo? Sí, cuando yo salgo al estadio, y se ve lleno el estadio, ahí en, en Juegos Olímpicos, hay tres sesiones, la matutina, la vespertina, y la, en la nocturna, y las en, en Juegos Olímpicos, desde que apareció en Atlanta 96, lleno absoluto inclusive ha marcado récord a nivel de juegos olímpicos el deporte más visto porque o de más asistencia porque la verdad son eh, asistencias full todos los todos los días y aquí les comentaba esta anécdota cuando salgo al estadio wow pues todo llenísimo padrísimo dije qué, qué gran espectáculo pero lo que más me impresionó es que estaba alrededor lleno de puros fotógrafos todos tomando esas, esas capturando fotos, y precisamente eso le dieron mucha difusión cuando les pedí que se dieran el abrazo, y ahí lo nombraron que, pues, el deporte imperó sobre, o sí, que sobre la guerra, en ese momento estaban en guerra estos dos países, pero la verdad son anécdotas que uno va eh, coleccionando, va este, va este, juntando en, en su, en su haber, ¿no?, en su currículum. Aquí ya este, ya casi por último, estamos este, les estoy presentando eh, el, el el, el orgullo, ¿no? De haber representado a mi país, el único mexicano a lo mejor que ha representado a, a México en cinco Juegos Olímpicos, es difícil, es difícil y, y a lo mejor es. Yo tuve la fortuna porque este deporte, nosotros fuimos los pioneros del arbitraje a nivel, fue el, tomé el primer curso internacional que hubo de árbitros de voleibol de playa, ahí ya dejé por completo casi el, el voleibol hasta el 2008 lo dejé este a nivel internacional porque nos dijeron que escogiéramos o, o voleibol de playa o voleibol pero yo dije, no, ya en voleibol de playa tengo ya camino desarrollado. Ahí ustedes verán, fuimos los árbitros este, eh, pioneros, ahí en Atlanta 96. Y, y les comento eso porque cinco Juegos Olímpicos no es fácil ahora ya, es difícil. ¿Por qué? Porque ya cada vez hay más árbitros de, de voleibol de playa en todo el mundo. Y en ese momento éramos los únicos. Y a lo mejor con nuestro, eh, pues, ¿cómo le puede decir nuestro ranking o nuestro trabajo fuimos considerados para poder repetir aquí por ejemplo eh, cuando participé en atlanta 96 que fuimos los primeros en eh, fue la primera vez que hubo volvul de playa en juegos olímpicos repetí en sydney en, en sydney este en australia y ya para atenas yo dije no ya no aparecí en los listados no aunque siempre trata uno de hacer su mejor trabajo pero este yo dije no pues con dos Juegos Olímpicos, la verdad está bien, creo que es el sueño que cualquier deportista eh, quiere, ¿no? Pero después, este, continúa nuestro trabajo, nuestro desarrollo, nos siguen viendo, nos siguen haciendo evaluaciones. Cada torneo que tenemos, ya sea así, este, regional o internacional o mundial, nos dan un ranking y eso nos va ayudando en nuestro bagaje para poder seguir. Ahí fui considerado otra vez para Juegos Olímpicos en Beijing en Beijing y repetí en Londres y dije oh, wow fabuloso el poder llegar a Juegos Olímpicos a nosotros como árbitros de voleibol nos nos dicen que tenemos que retirarnos a los 55 años o bueno está la escrito aunque ahora que creo que estaban esperando a que me retirara pero porque ya quieren ampliar la creo que ya ampliaron la edad pero no hay problema y en, en Nanjing 2014 que los fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud este era mi año de retiro ahí cumplía 55 años y tuve también la oportunidad de pitar la, la final, eh, fabuloso, fue impresionante para mí el, el poder este, lograr ese, ese récord ¿no? y, y, y orgulloso de representar. Yo, cada vez que cuento eso, pues hasta se me cortan la, las palabras por la emoción de poder compartir este orgullo de haber representado a México en cinco Juegos Olímpicos. Y a, a, por finalmente. Les pondré las satisfacciones que le deja a uno el, el poder haber llegado a, es, a esos niveles. Estos, las tres primeras fotos de, de, del centro y de los dos de arriba fue mi último partido en Paraná, en Argentina. Y ahí este, la jugadora que son campeonas olímpicas está Talita y Larisa. Y se tuvieron afín, ya después de que hubo la premiación, me llevaron a mitad de la cancha, y me dieron sus tops. Una de ellas me, me lo metió en la cabeza, eh, Larisa, la otra me lo dio en la mano. Y la, la chica uh, alta, uh, este, talita, que se quita su medalla de oro. Y dije, no, no, no. Dije, Miguel es para ti, es un homenaje que es para ti y este, lo merece por todo lo que dice el voleibol de playa. Pues yo le dije varias palabras también en portugués, porque ya tantas veces de ir a Brasil también es, ya lo aprendes porque es muy parecido. Y, y dice, no, pues por todo lo que dice lo mereces, Miguel. Y la verdad pues ahí yo siento que se rió con broche de oro me regaló su medalla de oro del primer lugar y este y pues qué mejor reconocimiento de para uno como árbitro el que un jugador se desprenda de, de algo tan preciado para para pues para dártelo y para porque se que era tu último partido que pitabas como como, como primer árbitro Ya después fue la, la fotografía con todo el grupo tanto de viejos algunos que me acompañaron en toda mi carrera que empezamos juntos en el en el 94 a nivel internacional, este, ya mundial, y, con un, y la mayoría eran jóvenes, juego, jóvenes que ahora están a, a nivel top eh, en Juegos Olímpicos, ya, ya llevan, la mayoría ya lleva dos Juegos Olímpicos. Y yo, pues, la verdad me, me fui satisfecho con esos cinco Juegos Olímpicos. Y, y les comento que se con broche de oro porque, porque le digo, esta, esta lámina donde tengo esas fotografías son las grandes satisfacciones que que le dan a uno el poder haber llegado el poder haber logrado o superado las metas porque la verdad soy sincero yo creo que ni soñando hubiera pensado lograr este, tantas cosas y, y eso te lo da que el jueceo y el poderlo hacer con humildad y con respeto para poder eh, trascender aquí al, abajo este eh, como les comenté que yo se con broche de oro y así me considero eh, logré era el último año que podía yo participar para el, Premio Nacional del Deporte, y tengo esa fortuna de ser el único del, del voleibol, porque ni jugadores, entrenadores o, o alguien más del voleibol lo ha logrado. Lo gané yo como, como juez, o sea que también ahí me dieron mi, mi medalla y mi certificado, mi, mi diploma de Premio Nacional del Deporte. Es una de las grandes satisfacciones que te da. Y en base a todo este bagaje de experiencias, de cursos, de torneos y no creo que solo son satisfacciones a veces tienes uno que otro tropezón y eso si tú te superas, si tú te levantas te hace más fuerte para poder enfrentar cada vez más con más sapiencia o con más madurez cualquier este, eventualidad que esté presente aquí por último, este, pues le digo parte de lo que nos deja el poder haber trascendido eh, ser aquí estuve de instructor en un curso continental en la Norseca, la confederación a la que participo es este Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe. Ahí tuve en noviembre pasado, este, estuve de instructor en el curso continental de árbitros, como les comentaba, y ahora son cursos continentales. Y la verdad, ahí también otra satisfacción muy grande. Como verán en la parte de atrás, este, fue una fotografía mía que la tomaron ellos y me dijeron como un homenaje, precisamente porque soy el, el árbitro de la confederación que más pues, más logros tuve. No es presunción, simplemente quiero eh, el orgullo de demostrar que como mexicano, se puede cuando tú te propones una meta o un este, o desarrollarte en tal o cual actividad, en este caso en el juez EO, y que yo lo viví ampliamente como como juez internacional en Juegos Olímpicos. Pues, este, en sí, muchas gracias. Esta es la, la presentación que estoy haciendo. Este... Eh, Profesor Jaime, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, profesor. Este, pues ahorita en este momento entraríamos al periodo de preguntas y respuestas. Preguntas de nuestros este, eh, invitados también a, en, en Día Face. Y pues tenemos algunos comentarios. Alejandro Castillo que lo aquí lo comenta el cinco veces olímpico también saludos de Eduardo Ortiz muchas gracias aquí tenemos profesor. un agradecimiento de nuestro director general aquí los agradecemos somos nosotros por darnos esta oportunidad y bueno el, el primer comentario que aquí le tengo profesor es sí, de no. Claudia Bagla eh, nos dice que sobre todo se ha de cuidar el arbitraje entre escuelas de niños o adolescentes. Ella sabe que ahorita no es el tema en particular, pero que ha encontrado serios problemas en el arbitraje en escuelas primarias y secundarias este, en España. Dice, no todos, pero muchos hacen trampa empezando por profesores. Eso se transmite luego a las sociedades o grupos de, de juego. No sé si quiera usted comentar algo. Pues sí, en ese aspecto yo pienso, y eso pasa en cualquier lado, ¿no? Muchas veces a lo mejor eh, eh, es parte de la formación de un hijo, eh, de uno de los niños, en este caso de los adolescentes, el realmente tener una persona que es capacitada, que es profesional en lo que es su actividad, en este caso del, del juez, para poder eh, explicar, como ya les mencioné, somos nosotros también este, instructores o, o hacerlos que, que comprendan cuáles son las reglas. Y en este caso muchas veces, este, y pasa en cualquier lado, este, se, por ahorrarse a lo mejor el poder eh, eh, tener a un profesional en la actividad, ellos mismos a veces empíricamente oponen a otra persona para que les arbitre su juego. Y eso no es formativo para los jugadores. Los mismos jugadores a lo mejor se van haciendo mayores porque eh, piensa que está permitido como lo, el, el, la, la persona que les pone que a lo mejor es empírica, no les, no les va a exigir, por ejemplo, un uniforme o un comportamiento o una disciplina dentro del juego. Ellos se van eh, con, esa, con esa mentalidad, se van formando que, que pueden hacerlo. Y cuando realmente les toca un, un profesional del arbitraje, ahí sí es cuando hay problemas y, y ellos, este, pues, este, ahora sí que estuvieron equivocados y eso es lo que provoca muchas veces el no poder contar con un profesional de, de la disciplina, en este caso, de un, de un juez para cualquier deporte. Hemos, ahorita tenemos un pequeño problema de, de la transmisión sí. con, con el profesor, pero bien como él, él lo comenta en el ámbito del arbitraje. No sé si me escuche, profesor. Estamos este, en unos pequeños problemas técnicos. No, sí, le escucho. Eh, Nada más pausa un poco también, este nos comenta. Otro de nuestros invitados. ¿Sí? Sí, adelante. Profesor. Lo escuchamos. Profesor. Sí, lo escuchamos, profesor. Adelante, adelante. Sí, seguimos teniendo aquí un poco de problemas este, técnicos con, con usted, pero ya está, ¿verdad? Sí, adelante, yo estoy listo. ¿Profesor? Sí. Ah, adelante, sígale, por favor. Sí, me iba a hacer una pregunta este, de otra persona, creo que de otro de los que estaban conectados. Sí, mire, este, de Hazel Bond, dice que sí. además de todos los puntos que de forma personal debemos tener, eh, ¿qué debe hacer México o las federaciones para desarrollar este, más a sus árbitros en todos los deportes? Bueno, este, en lo que se refiere al, al jueceo, nosotros, por ejemplo, lo que es el voleibol en específico, nosotros tenemos una comisión nacional de arbitraje, donde este, cada comisión, en cada estado hay una comisión de, eh, nacional, de, de estatal, perdón, de arbitraje. En este caso, la ciudad es pues, grandísima, tiene cuatro comisiones, y cada comisión debe enviar un, un, una, un ranking de todos sus árbitros, y en base a ese ranking, y aparte de que los eh, presidentes de la Comisión Nacional y otros de su mesa directiva, evalúan y tienen sus puntos para saber qué árbitros van a tal o cual o diferente torneo o, o, o cual cursos este están interesados los, los mismos este, pre, eh, presidentes de cada comisión envían a sus mejores árbitros o, o sus árbitros más novatos para los, árbitros, por, para los cursos por ejemplo que son de iniciación para que también ellos vayan adquiriendo la experiencia y vayan a este, agarrando un nivel a nivel eh, o sí que eleva su nivel a nivel nacional. Y eso es importante en cualquier, en cualquier deporte para poder elevar el, el arbitraje también debe ser, va, como les comenté, va a la par del, del deporte. Siempre vamos a mandar un árbitro eh, específico para determinado torneo, porque en ba, en base a su nivel de juego, en base a su nivel de arbitraje, este para poder este no podemos enviar un árbitro novato a un, un juego de primera fuerza o, o por general porque lo van a matar, lo van a lo van a deshacer al pobre árbitro, siempre que debemos estar conscientes de cuál es su nivel de cada árbitro para poderlo ir elevando y vayan adquiriendo esa experiencia necesaria para poder trascender. Sí, profe. Ok. Eh, mira, aquí hay otros comentarios que nos hace Alejandro Castillo. Eh, 140 fechas este, en, el, en la Federación Internacional de Voleibol en en lo que es voleibol de playa en el World Tour, ¿verdad profesor? Así es, efectivamente pues eso, la verdad este, eh, es importante para el desarrollo de cualquier árbitro y, y le digo todo eso es en base, y se lo gana uno en base a, su, a sus este, actuaciones en, en los diferentes torneos en los que participa yo, eh, por ejemplo en Brasil hizo casi 33 veces imagínese casi mi segunda casa en Brasil, que hasta aprendí un poco de portuñol y este eh, todos torneos por ejemplo brasil, que son Estados Unidos son los países con mayor trascendencia en voleibol de playa y tuve muchas participaciones en ellos previos a otros torneos en, en diferentes partes del mundo gracias al, al voleibol que me dio mucha satisfacción de poder eh, trascender y poder este, así estaba de repente pitando en Copacabana a veces estaba yo pitando en, en, en las montañas de Gestad en, en Suiza o, o en el puerto de Stavanger en Noruega o sea Climas que ahora, por ejemplo, el voleibol se ha adaptado a, a nivel mundial en cualquier parte, en cualquier ciudad. Por ejemplo, en el centro de Berlín arman lo que es la, la infraestructura para, para montar las canchas de arena con la, con la debida este, altitud que debe tener la arena para torneos internacionales. Y en cualquier parte, en este caso les comento, en, en Suiza, en, en Moscú, en París, este, arman este... Eh, la infraestructura para poder realizar los juegos. O sea, ese ya no, ya no hay tanto problema, ya se puede jugar en cualquier parte, ya no es específicamente en playas, aunque es beach voleibol, ya se, se juega hasta en las montañas, en y en Polonia, ¿no? La verdad es, es una, la gran satisfacción que incluso el voleibol de playa ha trascendido tanto que ahora ya se, se está jugando en la, en la arena, digo, perdón, en la, en la nieve, el snowboard que está actualmente ahorita, ahora ya está también este. Eh, promocionándose mucho, pero en este caso el voleibol de playa, la verdad, ha trascendido en cualquier parte, ya se puede jugar en cualquier parte, de, por ejemplo, aquí en la ciudad, como les comenté ahí en, la, en el complejo de voleibol de playa de la UNAM, tenemos dos canchas magníficas y, y en una cancha podemos tener lo que es la disciplina femenil y en otra cancha la varonil, o hay veces que tenemos juegos simultáneos de femenil y varonil, eh, viceversa, hemos tenido diferentes torneos y la verdad, y eso les va dando mucha experiencia a los, a los árbitros nuevos que tenemos los árbitros novatos, y, y ese es nuestra, o sí que nuestro eh, objetivo, ¿no? De poder trascender o transmitir los, los conocimientos que tiene uno para las nuevas generaciones. Sí, muchas gracias Alex. También, pues, oh. No, y este, pues, ¿qué, qué tan importante es eh, la formación de, de los árbitros para llegar a, a estos estándares, no? Y, y una pregunta de mi parte, profesor. ¿Usted cómo ha visto la evolución del arbitraje en Juegos Olímpicos desde que usted entró de 1996 hasta el momento en que se retiró? Bueno, mira, eh, como les comentaba este profesor este, y a todos los que nos están escuchando, este, nosotros em empezamos porque fue un, un test antes eh, de Juegos Olímpicos de Atlanta que empezó, que apareció el voleibol de Playa, fue en Barcelona pero se implementaron haciendo reglas más o menos lo más adecuadas posible en base a, a muchos torneos que se realizaban, como les comenté, en Brasil. Y en Estados Unidos se hizo un reglamento ya oficial que fue para poder acceder a Juegos Olímpicos tenemos que tomar forzadamente un curso internacional. Aunque ya éramos un grupo casi definido que íbamos a, a toda parte del mundo, y sí tenía que hacerse oficiales, que fueran árbitros internacionales. Y desde ahí, pues nosotros hemos participado con muchos, eh, con lo que son, por ejemplo, el juez principal, el segundo, el anotador y cuatro jueces de línea. Ahora tenemos también auxiliar de, de anotadora por cualquier cosa, y ahora, ahora utilizamos lo que es la tecnología. Las, eh, eh, la anotación ya se hace vía tabletas, ya se hace electrónica, y todo eso ya nosotros, en cuanto termine el, 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 el torneo, las jugadoras o este, jugadores firman, y inmediatamente se manda a imprimir, este, y ya es electrónico todo, ya está electrónico lo que les comentaba ahora las la eso no sucedía en el principio siempre hasta yo creo que hasta 2008 todavía este siempre participamos así ya en Londres ya utilizamos lo que son las tabletas electrónicas este ahora a partir de ahora de, de, de río de Janeiro ya se utilizó lo que es el, el challenge que, que nos manda entre los jugadores hacen así para qué para que se revise una jugadora una jugada perdón dudosa que haya para a lo mejor tocado un roce de, de, del bloqueo o haya tocado la línea dentro, fuera, y eso son, este, ahora sí, parte de implementación de nuevas tecnologías dentro del deporte. Y eso pasa en cualquier deporte. Ustedes verán ya también en, en fútbol americano, en el tenis, cómo se ve al, cuando pasan el challenge o, o el replay, cómo se ve dónde dejó la marca la pelotita del, del tenis, exactamente si quedó fuera, quedó dentro. O sea, ya toda esa tecnología se ha, se ha implementado a en a, a, a todos los deportes y eso a lo mejor ha sido benéfico y ha sido a lo mejor en algunas ocasiones este, pues a lo mejor no contra el presidente pero sí es, es diferente por ejemplo en, en el voleibol profesional italiano ya eh, en voleibol ya no utilizan en muchos de los torneos el juez de línea y eso pues es un trabajo que era importante para para nosotros, para desarrollarnos, porque estamos dentro del juego, estamos viendo bien atentos si marcó de, si cayó el balón dentro, o fuera, hacer la señal de roce de, lo, de los jueces de línea, y ahora no, ahora ya te lo marca, o, o, si no lo vio el primer árbitro, te lo marca la, el replay, donde tú puedes acceder para poder este eh, eh, corroborar o checar si, si fue eh, acertada tu decisión o si fue errónea para hacer una revocación de esa, de esa marcación que habías. Este, que habías hecho en un en un principio sí la tecnología la verdad nos ha ayudado eh, sí es buena es buena y y como les comento para todo eso ya hay protocolos en vuelvo Play, hay muchos protocolos donde debemos llevar un paso a paso cuál es el proceso para que un jugador eh, por ejemplo tiempos médicos eh, protocolo de tiempos médicos protocolo de sorteo protocolo de challenge eh, eh, y eso la verdad no, nos debemos estar cada vez eh, aprendiendo más y más y como les comento hay cambios cada año, cada año tenemos que estar leyendo lo que es nuestro reglamento, nuestra guía de, de, de arbitraje y nuestro libro de casos, donde nos manejan casos a veces inverosímiles, que donde que te puede pasar y, y a lo mejor te pasa, y, y si tú no has estado leyendo, no has estado estudiando, te pasa, no vas a saber qué hacer. Pero sí es, es eso, todo eso complementa la labor o, o este para, para cualquier árbitro. Sí, profesor. Muy bien, profesor. Eh, una, todavía una pregunta más, es, tenemos un minuto más, este, profesor, respecto de Fer de la Rosa Muñiz, dice: Buenos días, es, como especialista en el arbitraje en su deporte, ¿cómo podría enseñar el reglamento de su disciplina a los atletas para que su nivel teórico se complemente con formación técnica? ¿Considera que los cursos o talleres de capacitación ¿Podrían ser efectivos en ese sentido? Sí, la verdad, este, incluso yo en alguna ocasión he tenido pláticas con los mismos jugadores de voleibol de playa de la UNAM, los tenemos ahí en el, aula, ahí en el set, este, donde le explicamos lo, lo más principal que un, un mínimo, un atleta debe saber. Aunque eso ahora se complementa, ya para los cursos de entrenadores, siempre es importante que debe participar un, un árbitro en sus conferencias o de cursos de entrenadores. ¿Por qué? Porque los entrenadores también se deben empapar de lo que son las reglas y al, al mismo tiempo difundirlas con sus, con sus jugadores. Es importante, es, eh, eso a, a, estaba haciendo falta porque antes pues, a lo mejor había algún entrenador empírico y no sabía cuáles son las reglas específicas y conforme ah. eso, como ha habido también incluso cursos para árbitros, también ahora ya hay para entrenadores y de diferentes niveles y en todos esos niveles debe, debe de incluirse lo que es el arbitraje el arbitraje para que sepan, que sepan, estén conscientes a qué tienen derecho y qué no tienen derecho a hacer, cuáles son este, sus, sus responsabilidades, cuáles son sus, este, de, que ellos pueden acceder para hacer alguna protesta o a, a lo mejor a solicitar un cambio en base a la, y que los mismos jugadores también sepan, este, eh, específicamente cuál es la situación cuando pasa, por ejemplo, una, una lesión, un este protocolo médico, cuál es el procedimiento. Incluso en voleibol de playa tenemos procedimientos, de, en este caso del protocolo médico, por ejemplo, cuando tienen derecho a un, un, este, un tiempo médico por, en algunos son por torneo, a veces son por partido. Por ejemplo, un jugador que yeah. quiere ir al baño es un yeah. protocolo médico, se debe armar, tomar el tiempo o una lesión del jugador desde el tiempo en que se lesionó y desde el tiempo en que, por ejemplo, arriba el médico para darle la atención, tiene cinco minutos para poderlo atender. Todo eso lleva un, un proceso. Y de enseñanza que también deben saber los entrenadores y los y que a la vez deben transmitirlo a los jugadores para que también sepan hasta qué eh, punto ellos pues, pueden en un momento reclamar o, este, o acceder a, a, en base al reglamento, a poder este, tramitar alguna, alguna protesta, alguna situación que haya, que haya dentro del, del juego. Ya, sí, bien. Muy bien, entonces pues podemos ya entrar a la. A parte de las conclusiones de, de su presentación, eh, donde vimos que, pues, eh, es importante definir al árbitro, destacar su función como, como educador, eh, de la importancia de que se prepare, se capacite, ¿no? y, En donde, pues, debe desarrollar al máximo determinadas competencias, también este eh, el ver que el proceso de formación para llegar a ser un árbitro internacional dentro del deporte federado, pues conlleva precisamente toda este, esta labor de, de preparación y de, de capacitación muy importante, decía la parte del inglés que, que es fundamental, eh, también nos compartió sus experiencias en competiciones internacionales, eh, eh, como la evolución tecnológica en el juez y arbitraje deportivo cambiando no constantemente, cuando menos a, a través de, de la experiencia que usted nos nos hizo favor de compartir y también de las anécdotas tan este, maravillosas que usted vivió en, en este en, en Juegos Olímpicos y en, en eventos internacionales. Pues bien, es es lo que nosotros podemos recopilar de todo lo que nos comentó. Ojalá hubiera más tiempo para poder nosotros ir platicando con usted, pero ya ve que el tiempo nos merma nos en, en, estos, en, en estos momentos, ¿no? Y pues vamos a. Despedirnos, y pues bien, no nos queda más que agradecer. Claro que sí, profesor, pues este, la verdad, pues para mí, como les comenté, es un honor el haber poder sido tomado en cuenta para participar con todos ustedes y muy orgulloso de, de pertenecer a la UNAM y con mucho gusto cuando gusten este. Eh, les con, no sé si mi correo electrónico pudiera ser o, o este o, o mi whatsapp cualquier cosa lo, con gusto pueden acceder a, a contactarme estoy a sus órdenes eh, mi Face puede ser Miguel Ángel Ramírez y, y mi teléfono es 55 39 83 84 87 y ahí me pueden contactar por whatsapp para cualquier cosa y con gusto estoy a la orden y, y ya disposición cuando ustedes este, quieran este contactarme estoy a sus órdenes y le agradezco la oportunidad profesor Jaime se cerró su, su micro ¿pro? listo ahora sí pues este sí. nuevamente muchas gracias y nos despedimos y nos despedimos nos vemos en la próxima transmisión. Le agradezco, profesor, claro, con gusto. Sobre todo a la que... dirección general del deporte de ministerio por esta oportunidad. No, al contrario, la oportunidad a ustedes. Muchas gracias y okay. muchas gracias a todos y un saludo. Te calmas,